positiva. Ajá, sí, muy bien. Ahora puede regresar si quiere. Puede regresar para ver el título. Ajá. Marcia, una pregunta. Voy a Una pregunta, admitir Marcia. a los Marcia, participantes. un ratito. Marcia, ¿me escuchas? Sí. Una pregunta. ¿Tú sigues trabajando en la escuela Paulista como jefa de catarata congénita? No, no, Ya no, no. solo privado y Ya. en una, Lo que me. el Lo que me. servicio Caviver, Ya, lo que. donde tenemos una ONG, una non governmental clínica, una Ya. clínica para niños deshabilitados visuales Ya, en perfecto. norte, en nordeste de Brasil. Ya, Marcia, ahí, Marcia dice, doctorado de oftalmología en el UNICEF, que es Universidad Nacional o Universidad Sí, y es de. la Escuela Paulista de Ah, de la Medicina, Escuela donde Paulista. Ya, ok, de medicina, donde trabajaste. Perfecto. Unifest, Ya, donde he entonces, hecho ya. formación y posgrado. Ya, perfecto. Entonces ya lo que me mandaste es lo que voy a hablar. Está bien. Perfecto. Ya, empezamos, Pedrito. Empezamos a ver. Ya se ha abierto la sala, Marcia. Y ahorita hay 150. 153. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Mesías? Qué gusto. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Bueno, empezamos la charla del curso internacional de oftalmopediatría del Instituto Nacional de Oftalmología. Y tenemos a una invitada de Brasil, una invitada de lujo, la doctora Marcia Tartarella, una autoridad latinoamericana y, por qué no decir, mundial, en lo que es la cirugía de la catarata congénita y pediátrica. Muchas gracias, Marcia, por aceptar la invitación y vamos a leer un poquito sobre su currículum. Doctora Marcia Tartarella es médico especialista en oftalmopediatría y estrabismo. Ha realizado su doctorado de oftalmología en la Escuela Paulista, en la cual ha trabajado ya hace un buen tiempo como jefa del servicio de catarata congénita. Ella ha sido presidenta de la Sociedad Pediátrica de Latinoamericana 2015 al 2017. Ha sido también presidenta de la Sociedad Brasilera de Oftalmología Pediátrica, también del 2015 al 2017. Es autora de numerosos libros y numerosos artículos, entre ellos el libro titulado Catarata en Niños. Es directora de la Escuela Paulista y también tiene el WOB Bayer Research Award del 2019, así como muchos premios y menciones honrosas. Doctora Marcia Tartarella, le damos la bienvenida. A nombre del comité organizador del Departamento de Oftalmopediatría y Estrabismo de Lino. Y también agradecemos al doctor Flores, al doctor Muro, a la doctora Alejandra Quispe, a la doctora Diana, a la doctora Jennifer, a la doctora Arakaki, a todos los que integramos el servicio de oftalmopediatría. Y bienvenida. Tiene la charla lista para presentar.
Ya puede compartir, doctora. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Les felicito a doctor Juan Castro, doctora Bel Flores, doctor Muro, a todos los doctores por este fantástico curso en oftalmopediatría de INO en Lima, Perú. Así que voy a iniciar mi clase y la voy a enseñar en tres partes, iniciando con los bebés en catarata congénita. Okay. Todavía no veo mi pantalla. ¿Está ahí compartida? Sí, ahora viene. ¿Ya se puede ver mi compartimiento? Ya se comenzó a ver, ¿ah? ¿Eh? Sí, no, ahí la veo ahora. ¿Cierto? Estamos en catarata congénita en la Escuela Paulista de Medicina. Tuvimos la oportunidad de fundar el ambulatorio de catarata congénita. Empezamos haciendo las cirugías con varias técnicas y cambiando por todos estos años para realizar o obtener mejores resultados en estos niños, donde tenemos mucho trabajo, muchos estudios, muchas complicaciones en los casos de catarata en niños. Entonces, la prioridad, por primero, es hacer el diagnóstico temprano. Para eso tenemos que realizar el reflejo rojo, y que es el test de Bruckner, y esto lo que va a realizar son los doctores pediátricos, los pediatras en la unidad neonatal antes de que el bebé se va a casa o durante los primeros 30 días de vida del bebé. Este test es muchísimo importante porque por primero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con retinoblastoma. Entonces, aquí tenemos dos factores muy importantes. Uno es la vida del niño. El otro es recuperar la visión del niño. Así que, por primero, debemos obtener un diagnóstico precoz y correcto para hacer un planeamiento y un tratamiento correcto si fuera una catarata o un retinoblastoma. Entonces, a partir de ahí, sabemos que las cataratas ocurren a nivel global en unos 0.4%, o en Brasil, algunos estudios estadísticos demuestran 0.6% al nacimiento, y esto puede cambiar en las cataratas de desenvolvimiento. Si uno estudia una población de niños de 5 años, ahí tenemos mucho más que 0.6%, más que 1%
puede ser en ciertas regiones de Brasil. Y sabemos también que los pacientes con síndrome de Down, estos porcentajes son mucho más grandes, pudiendo llegar a 12% de los niños con síndrome de Down a desenvolver, a nacer o desenvolver cataratas durante su infancia. Es importante saber y examinar, evaluar las morfologías de las cataratas. Las principales son las zonulares, las polares y las totales, pero sabemos que hay muchísimas morfologías. Y es importante porque con la morfología podemos planear mejor la técnica a utilizar en la cirugía y también muchas veces encontrar por la morfología, tenemos tablas para encontrar la etiología, muchas veces están correlacionadas. Y también la morfología algunas veces nos da el prognóstico visual. Sabemos que las cataratas totales o membranosas podemos tener un prognóstico visual menor. Dentro de las etiologías tenemos las etiologías hereditarias, genéticas, las síndromes, las etiologías por infecciones congénitas en nuestro medio, principalmente la rubéola y el toxoplasmosis, las doenças metabólicas con alteraciones enzimáticas llevando a alteraciones intracristalinianas y opacificaciones de cristalino, las cataratas traumáticas, y tenemos un grupo muy grande de etiologías indeterminadas. Tenemos como unos 70% de los casos con etiologías que no sabemos de dónde vienen, no sabemos lo que es, lo que sea. Puede ser nuevas mutaciones por condiciones ambientales, polución, no sabemos. Entonces, es un grupo que estamos haciendo estudios, principalmente estudios genéticos para conseguir, para intentar y llegar a etiologías. La familia está siempre nerviosa y siempre quieren saber por qué mi hijo tuvo la catarata, cómo evitarla, cómo evitar para los próximos niños. Entonces, la etiología es una parte importante de la evaluación de la catarata congénita. Ahora, siguiendo por el examen, la evaluación oftalmológica, es importante tener una base, una idea de lo que ve el bebé. Así que, mismo en los bebés de un mes, dos meses, intentamos hacer las mediciones o las evaluaciones de la agudeza visual. Tenemos lo más simple, que es el sigue. Se fixa y sigue las luces, se fixa y sigue los objetos, o el Teller, Acuity Cards, o los potenciales visuales de barridura, para tener una idea de cuánto ve el niño, para entonces hacer la indicación quirúrgica. Otro señal muchísimo importante, muy valoroso, es saber si el bebé está con desvíos oculares, se tiene un estrabismo y se tiene nistagmo, porque estos dos sinales son muy característicos de baja agudeza visual. Entonces, si tenemos indicaciones de que el bebé está no alineado, los ojos no están alineados y se está empezando a tener movimientos nistagmoides, movimientos incoordinados o nistagmo, ahí sabemos que la visión está, que la agudeza visual está baja. El otro es intentar hacer las medidas queratométricas, es un poco más difícil, hay que tener los equipamientos propios o intentar hacerlo en los equipamientos de adultos.
mismo para hacer una topografía en un bebé es muy difícil, pero tenemos los métodos manuales automáticos que podemos hacerlo o en la oficina o cuando el bebé está sobre anestesia para la cirugía. Lo principal es la evaluación en la lámpara de hendidura. Tenemos que saber que tenemos que tener la morfología, saber cuánto está amplia o no la cámara anterior, si hay otras alteraciones en el ángulo, en la iris, en la, cuáles malformaciones hay en, la, en el segmento anterior. Todo esto para, que no, para sabermos lo que hacer, en cómo planear la cirugía. Porque no se tiene la misma profundidad y la misma visualización cuando el bebé está sobre el microscopio cirúrgico. Así que para mí es muy importante el examen en la lámpara de hendidura. Y seguro hacerle una refracción, intentar una oftalmoscopía directa para saber cómo está realmente la opacidad del cristalino, cuán severa es la opacidad. Podemos ver esto con el retinoscopio, con el oftalmoscopio directo, saber si la posición, si está cuán grande, cuánto pequeña está, en qué posición está esta opacificación, si está centrado, si no está en el eje visual. Siempre intentar hacerles las medidas de presión intraocular y la oftalmoscopía indirecta. Siempre hacerlo también la ultrasonografía. Estos son exámenes importantes tanto para el diagnóstico como para tener en cuenta en toda la historia clínica del paciente. Podemos necesitar más tarde. Para dilatación, como Juan habló en su clase, que estaba magnífica, utilizo en la oficina solo la tropicamida para examinar las crianzas, los bebés, los niños con catarata congénita. En el momento de la cirugía, ahí sí inicio la dilatación con tropicamida. Y después que el niño ya está anestesiado y estable, con una estabilidad anestésica, ahí sí vamos a añadir gotas de fenidefrina a 2.5%, para obtener una mejor dilatación, una mejor mibril. Bueno, hemos hecho toda la evaluación del bebé y decidimos que este bebé necesita cirugía. Si es una catarata congénita presente al nacimiento, ahí tenemos un target, tenemos un tiempo para hacer la cirugía. Sabemos que antes de 5 semanas el riesgo-beneficio es muy alto para... Estos niños pueden tener un glaucoma precoz postquirúrgico. Entonces, esperamos hasta las 5 semanas para hacer la cirugía. Sabemos que es un periodo de muy estrés para la familia, pero tienen que entender qué es lo más seguro. Así, en las unilaterales podemos hacerlo entre las 5 o 8 semanas de vida, dependiendo también de condiciones clínicas del bebé, si era prematuro o no, y cuál el peso del bebé. Para las bilaterales, también podemos hacer el primer ojo a las 5 semanas, pero tenemos un gap, un intervalo más grande para hacer la cirugía en los casos bilaterales. Sabemos que el research, los estudios de IATS, que fueron hechos en Estados Unidos, muy bien realizados,
muy bien organizados y controlados, nos mostraron que la comparación entre un grupo de niños menores de 7 meses de edad, la comparación entre los ojos pseudofásicos y los ojos afáquicos, demostraron que los ojos pseudofáquicos necesitaron 3 a 5 veces más cirugía o cirugías o reoperaciones después de la primera intervención. Y al final, los resultados funcionales, los resultados visuales fueron los mismos en los dos grupos. Así que hay que analizar bien estos resultados y compararlos con la realidad de cada región, de dónde estás, lo que será mejor para el bebé, lo que es más seguro. Hay médicos que dicen, no tengo las lentes de contacto, pero se puede usar las gafas. Entonces, hacer bien un estudio de los resultados de IACS para ver cómo utilizar esto en su oficina, en su ambulatorio, en su hospital, dependiendo de dónde está en Latinoamérica. Porque sabemos de todas las dificultades que tenemos en los varios países de Latinoamérica. Tuve la oportunidad como presidente en la Sociedad Latinoamericana de Oftalmopediatría y estar en diversos países y estar en comunicación con los doctores de todos estos países. Sabemos de las diferentes oportunidades de tratamiento y condiciones de tratamiento, equipamientos instrumentales quirúrgicos para estas cirugías, principalmente en los bebés muy, muy pequeños. Entonces, bueno, a partir de estos estudios, yo continúo realizando en los niños menores de 2 meses o en los niños hasta los 7 meses, que es lo que demostró el estudio de IACS. Realizo la lentectomía con los sistemas de 25 gauge sin sutura. Esto lo vengo realizando hace muchos años, algunos años, y es una cirugía con una técnica mínimamente invasiva, donde se hace una aspiración, la misma de la lente opaca, la misma aspiración que uno lo hace con los instrumentales de facoaspiración. Pero ahí tengo una oportunidad de hacer una vitrectomía con un instrumental muy bien preparado para eso, con los equipos de vitrectomía con sistemas de 25 gauge. Así que en estos niños menores de 7 meses he hecho esta técnica que ya fue publicada en la revista de JPOS, la técnica y los resultados que obtuve. Entonces es una técnica en que la aspiración del contenido del saco capsular es hecha de una manera cerrada. Tengo la aspiración, está cerrada dentro del saco capsular durante toda la aspiración de todo el contenido de la catarata, de la lente. Entonces, esto mantiene el ojo estable, la cámara anterior estable, la cámara posterior estable. Es un procedimiento que lo llamaron de intrabec. Entonces hago las esclerotomías con los trocáteres. Utilizo la técnica bimanual y con la técnica bimanual con hidratación
iniciando con hidratación del núcleo y esta aspiración dentro del núcleo con el sistema cerrado. Y después de toda aspiración, ahí la capsulotomía posterior, circular, en aproximadamente 4 a 5 milímetros, realizando entonces la vitrectomía anterior. Y al final, por último, hacemos la capsulotomía anterior. Todo esto es hecho con el sistema de vitrectomía en 25, 20 y 5 caps. Soy mi portuñol, pero camina. Aquí está. En esta primera publicación tuvimos 66 ojos con un promedio de edad entre 2 a 3 meses de edad de los niños operados y las principales complicaciones fueron la opacificación del eje visual en unos 7% y glaucoma secundario en también 7%. Tuvimos que realizar cirugías secundarias en los ojos con glaucoma. Iniciamos con un tratamiento clínico, pero después tuvimos que hacer tratamiento quirúrgico. Y todos los casos de opacificación del eje visual los tratamos con YAG laser. Precocemente en los niños, estos niños son afácticos y el YAG laser es relativamente una buena opción para hacer en estos casos post lensectomía. Y tuve buenos resultados con la aplicación del YAG laser. Así que la lensectomía sin suturas por 25 gauges es una técnica mínimamente invisible y mínimamente invasiva con bajas tasas de complicaciones y obtuve el eje visual libre en el momento más importante para evitar la ambliopía en estos niños, que eran niños muy jóvenes, eran bebés de 1, 2, 3 meses de edad. Y como no tenemos sutura, no hay alteraciones en la córnea, podemos poner las lentes de contacto ya luego en la primera semana. O entonces hacer todo el tratamiento también con las gafas. Bueno, Juan ha hablado sobre la facoaspiración en la otra clase, así me detenía aquí en esta clase en hablar sobre la lensectomía. Y ahí sabemos, esta es una técnica con 25 gauges, muy delicada, mínima, entonces que es una técnica sutureless. Pero la facoaspiración, el tip es suture yes. Siempre hacemos, cuando hacemos una incisión corneal, hacer las suturas en los niños. Mismo se hace afáquico o pseudofáquico, hay que suturar. Los niños se frotan los ojos, pelean, juegan, así que es muy importante obtener una cámara anterior cerrada. Sabemos que hay pérdida de cámara anterior en los primeros días postquirúrgico. Tenemos sí una mayor inflamación intraocular y tenemos sí un mucho más grande incidencia de glaucoma postquirúrgico. Entonces es muy importante
un buen cierre de la cámara anterior en los casos de facoaspiración. Otro tip es que es bueno tener también en la evaluación del bebé inicial, en la evaluación inicial o antes de la cirugía o en el momento en que el bebé está anestesiado para cirugía, una medida del largo axial. Puedo decir, no, pero esto del bebé no voy a hacer con una lente intraocular. Ah, vale, todo bien, pero hay que tener un largo axial inicial. Esto es importante tanto para planear la cirugía o entonces, o mismo para el follow-up, para el seguimiento del bebé, porque hay casos que no sabemos si el bebé está, el crecimiento del ojo está demasiado grande o no, o si ya era grande desde el inicio, para saber si está desenvolviendo alta presión intraocular o si tiene glaucoma. Así que es importante en la primera evaluación o en la primera, o antes de la primera cirugía, tener el largo axial de estos ojos y tener el largo axial de ambos los ojos, ¿cierto? Así que, bueno, ahora esta es la segunda parte de mi clase. Entonces, voy a hablar aquí un poco de un caso especial, que es la persistencia de la vasculatura fetal, el PFV. En mi oficina es muy frecuente, es lo que más tengo ahora, son los casos especiales y es más, lo que más tengo son los casos de PFV. También ya publicado, y esto tienen libre acceso en los archivos brasileños de oftalmología. Y hay muchos casos de PFV, sabemos que son totalmente diversos, cada uno, es único. Por la clasificación tenemos los anteriores, posteriores, los combinados o mixtos, y también los PFV o la persistencia de vasculatura fetal solamente en seguimiento anterior. Esto también muchas veces ocasiona leucocoria. Lo que más veo en la práctica clínica son los casos combinados o mixed. Son los casos anteriores combinados a posteriores. Y son los más difíciles. Es una anomalía embriológica de desenvolvimiento. Bueno, en este estudio que publiqué, vemos que hay muchas complicaciones y son casos difíciles. Lo bueno es que está publicado, así que los enseño a los papás que vamos a intentar hacer lo que es lo mejor, pero sabemos de los porcentajes de complicaciones que vamos a tener en los casos de PFP. Así como en estos casos tenemos como los 20, alrededor de 20% de desplegamiento de retina, lo que es malo. Y algunos de estos ojos con desplegamiento se fueran a fitisis, ¿cierto? Entonces, son niños que tenemos que hacer un seguimiento mucho más completo, mucho más seguido. Muchas veces el niño y la familia tendrán que ver que venir a la oficina, al hospital, y el número de reoperaciones será, sí, va a ser siempre grande. Aquí es un caso. Este caso tenemos una catarata en que la mamá me dijo que no nació con la catarata y que empezó como un punto que se fue alargando. Entonces, esto es la historia natural de muchos casos de PFV.
son las cataratas progresivas, se va progrediendo la opacidad en el cristalino. Aquí hicimos un eco Doppler y donde demostró que había sí un cordón, el stalk, un cordón, pero sin, sin blood flow, sin el sangre en el cordón, pero había la vascularidad, la vasculatura en la cápsula posterior de cristalino. Ahí se veía en el eco Doppler una vascularización en cápsula posterior de cristalino. Estos son casos un poco más fáciles porque no hay sangre, no hay flujo en el cordón. Así que en este caso planeamos la cirugía para hacerla con la técnica de vitrectomía por 25 gauges. Con la aspiración de la lente, determinando dónde hacer la diatermía. Ahí es importante tener el ecodoppler para saber dónde está el flujo sanguíneo. Como era un niño de 12 meses, ahí sí lo indicamos y unilateral, lo indicamos un implante de lente intraocular. Esto también tenemos que discutir con la familia que la decisión para el implante se hace en el momento quirúrgico, porque ahí voy a estar viendo bien las estructuras intraoculares y si hay la oportunidad o no de implantar la lente intraocular, haciendo una capsulotomía posterior y cómo hacer la sección de este cordón del PFD. Entonces, con esta técnica de con la técnica de vitrectomía 25 gauges, iniciamos con la esclerotomía transconjuntival por por la parsplicata, es bien anterior, adentramos el ojo por la parsplicata en doble bimanual, ahí lo preparé el inicio de la cirugía y dejé los trocáteres ahí en punto, cerrados. Partí entonces para la cámara anterior, para la cápsula rexis anterior. Esto lo podemos hacer con el equipo de Faco Aspiración también. Y utilizo en los niños el azutrifan para la capsulotomía anterior con uso de viscoelástico. Siempre hacemos la capsulotomía anterior en niños. Es casi siempre una sorpresa porque no está tan cierta como... o cómo es el protocolo en los adultos. Se puede repetir la capsulotomía en adultos con tanta facilidad. En los niños son siempre diferentes, siempre uno es diverso del otro. Pero aquí se fue relativamente bien la capsulotomía y ven cómo el azodetriptán nos ha ayudado a ver mejor la cápsula anterior. Y entonces con la aspiración de todo el contenido opaco del cristalino, aquí entonces es como la aspiración de toda esta catarata del niño, una aspiración de la periferia. El video está un poco lento, pero camina.
aquí la diatermia. ¿Por qué? Porque en el eco Doppler me ha demostrado que había un flujo ahí central. Entonces me fui ahí con la diatermia, aquí por la incisión limbar. Ahí se puede ver dónde estaba el cordón. Se veía aquí el cordón desde la cápsula posterior del cristalino que iba hacia el fondo del ojo y ahí por esta burbuja misturada en el viscoelástico podemos ver, obtener una buena imagen del nervio óptico y podemos observar hacia dónde estaba el cordón en el nervio óptico. Fue bien interesante esta visualización de todo el cordón en este caso. Ahí el próximo paso fue, está lento todavía, pero fue el implante de la lente intraocular. Lo pusimos in the back, en el saco capsular. Y en este momento fue relativamente, estaba fácil iniciar la capsulotomía posterior. Aquí estaba con los instrumentos de vitrectomía, así se hace fácil hacer la capsulotomía posterior en este momento. Pero inicié por la incisión corneoescleral, pero en este caso estaba planeado hacer la vitrectomía porque tenemos un PFD y tenía que tratar el cordón, hacer la disección del cordón. Entonces, en este momento me fui a los trocáter y haciendo la sección del cordón del PFD y una vitrectomía anterior. Por cierto, ahí se ve la vitrectomía anterior. Bueno, es bueno que está lento porque puedo explicar mejor todo lo procedimiento. Y al final, haciendo las suturas, como discutí anteriormente, y también en todos los casos los dejo burbujas de ar, porque esto evita hemorragias, principalmente en los casos de PFV, y también tenemos menos formación de fibrina en cámara anterior cuando tenemos AR en cámara anterior. Así lo hicimos principalmente en los niños con atopía, con alergia sistémica, que hacen mucha fibrina en la cámara anterior. Con las burbujas de aire, esto sucede menos. Bueno, ahí estaba, perdón. Entonces, para los casos de persistencia de vasculatura fetal, hay que planear bien, hacer el ultrasón con buena máquina, con buena estructura de ultrasonido. Y si puede hacerlo con eco Doppler, es lo mejor. Para que tengamos un planeamiento mejor de la cirugía y para evitar las hemorragias durante la cirugía. Si hay hemorragia en la cirugía, ahí tendremos un promedio, un porcentaje de glaucoma postquirúrgico muy grande. Entonces, estar preparado con los instrumentos, equipamientos, equipos de endo para endodiatermía, ¿cierto? Y considerar en los casos de PFV utilizar esteroides sistémicos en el periodo postoperatorio, además de los esteroides en gotas. ¿Cierto? Ahora creo que estoy en la última parte de mi clase. Voy a
compañeros de camino. A ver. Sí, aquí esto fue un otro estudio que he hecho en la Escuela Paulista de Medicina, en UNIFESP. Es mi estudio de doctorado, que lo estudié el largo axiado en ojos de niños con cataratas congénitas. ¿Por qué? Porque para saber cómo, cuál era la variación acá o con lentes intraoculares, cuál la diferencia en crecimiento en estos ojos con pseudofásicos o con cataratas. Porque queremos hacer un cálculo para lentes intraoculares en las cataratas pediátricas individualizadas, lo que llamamos ahora de customized. Entonces son cálculos individualizados para cada niño. Pero sabemos que tenemos muchas variables clínicas para estos cálculos. Hay una padrones individuales de crecimiento del ojo. Ahora, entonces, tenemos otras variables que son los aparatos electrónicos que los niños están en casa y este padrón parece que está cambiando, los ojos crecen más. Si son casos unibilaterales, ¿cómo es el crecimiento del ojo? Si hay historia familiar de miopía o de altas hipermetropías, cómo unir, tenemos que unir todas estas variables para hacer los cálculos predictivos para un implante de lente intraocular. Saber la refracción del otro ojo, saber cuánto vamos a tener de anisometropía en el postquirúrgico. Y esto también puede depender de la posición que la lente intraocular se va a quedar dentro del ojo. Esto todos son factores muy importantes y para los cálculos. Aquí lo hice una experiencia. Tenía la misma constante, 118.4, sería la lente que estaba determinada. Usamos la misma queratometría, 44, pero un niño tenía 18 en largo axiado, el otro tenía 19. Miren las opciones que tuvimos para las lentes intraoculares. Hacerlo aquí estábamos en el dibujo, en la figura, con SRKT en los dos. Y teníamos 41.31 para un ojo, 36.57 para el otro ojo, y si usábamos el otro fórmula que sería Hopper Key, sería para el primer ojo 45, una lente de 45 dioptrías, o para el segundo ojo una lente de 38 dioptrías. Son muchas variables, así que vemos que si hago una biometría y tengo el largo axial 18, puedo tener una lente de 41 o 45, a depender de la fórmula que uso. Y no hay fórmulas determinadas para niños. Pero si la biometría no estaba tan buena y cambió un poquito por la técnica y todo, en vez de 18 me salió 19. Mira la diferencia, son 6 o 7 dioptrías de diferencia por un error de cálculo. Así que mismo poniendo todas las variables para hacer los cálculos de las lentes intraoculares de niños, podemos tener errores de dioptrías o de cálculos bien, bien grandes. Y esto hay que tener en cuenta y también para la familia,
que los cálculos predictivos no son exactos. Hay siempre, puede haber siempre una variación y que variación y puede ser de muchas dioptrías. Bueno, y si estamos hablando en dioptrías de lente intraocular, ¿por qué no hablamos en cuándo hacer, cuándo indicar, cuándo deseamos implantar las lentes intraoculares? Va a depender del largo axial. En niños con largo axial menor de 17, hay que tener mucho, mucho cuidado en indicarle una lente intraocular o no indicar. Entonces, podemos tener un niño de 2 años, pero el largo axial es menor que 17, no estaría indicado en este caso, ¿verdad? Entonces, para indicar la lente intraocular, tenemos que añadir las variables. No es solo decir, lo voy a poner las lentes intraoculares de niños que son mayores, que tienen más de 7 meses. Hay que poner todas las variables para decidir. Tenemos también en los casos unilaterales, lo pongo, no, los bilaterales, cómo lo hago, cuál dioptría, si en todos los casos vamos a hacer la capsulotomía posterior o no. Bueno, en el estudio lo que hice fue en los niños estudié el largo axial, las variaciones que tenía en los largos axial en los niños operados y no operados con cataratas bilaterales en los niños de 4 a 10 años, en los niños en los ojos pseudofáquicos y los ojos con catarata. Ambos tuvieron crecimiento. Se puede ver que los niños con los ojos pseudofáquicos crecieron menos que los ojos con catarata. Bueno, esto fue uno de los resultados, pero ahí me detuve en los ojos con lentes intraoculares, en los ojos con pseudofaquia. En estos ojos pseudofáquicos de 4 a 6 años de edad, tuvieron un crecimiento de unos 1.30%. Y en los niños de 7 a 10 años de edad, una variación porcentual, o sea, un crecimiento porcentual de 0.54%. Esto también ya lo tengo publicado en JPOS. Y vengo utilizando este cálculo predictivo teórico en los casos de implantación de lente intraocular en niños. Y por ahí construí o tengo mi propia tabla que utilizo para los niños desde los 7 meses hasta los 10 años. Lo hago la corrección para el implante de las lentes intraoculares. Así que voy reduciendo la dioptría en los niños menores hasta los 4 años. Reduzo las dioptrías en el cálculo de la lente intraocular que obtuve en la biometría. Y de los 4 a los 10 años, primero hago un cálculo sobre el largo axial y ahí hago input nuevamente al biómetro para calcular la dioptría final de la lente intraocular que debe ser utilizada. Entonces, eso hice algunas alteraciones para llegar aquí, pero la utilizo desde el año 2000. Bueno, voy entonces aquí un ejemplo, este es el último, que ya me da casi el tiempo. Este es el último que voy a demostrar. Entonces, es un ejemplo que fue por, que este es el caso de la cirugía que enseñé hace poco. Entonces el niño tenía, como vemos, 12 meses, un año,
y por presentaba el largo axial en ojo derecho de 20.79 milímetros. En esta edad, por mi tabla, lo voy a reducir. Y no en el largo axial, en esta edad reducen en el cálculo total de la lentitud ocular. El cálculo que obtuve en este niño fue de una lente intraocular de más 30.5 dioptrías. Reduciendo el 20%, la lente intraocular que decidí utilizar fue una lente de 25 dioptrías. Y vamos a ver cómo fue la evolución en este caso. En el postoperatorio, un mes de postoperatorio, tenía como 4 dioptrías que empezó a utilizar en las gafas a los 2 años, adicionada con 3 dioptrías, porque a los 12 meses o un año el bebé no caminaba, su mundo era de cerca. Así que tenía por ahí una gafa de 7 dioptrías. A los 2 años su refracción era más 3.5 dioptrías y ahí iniciamos el uso del multifocal. A los 3 años de edad más 2 dioptrías, a los 6 años de edad más 0.50 dioptrías. Entonces este niño está muy bien. Puede ser que a los 10 o 12 años, cuando termina el crecimiento ocular, puede estar con unos menos medio o algo así en dioptrías en este ojo. Esto es un ejemplo de uno de los casos. Así creo que esto era los 3 puntos que estaban programados para mi clase, que sería la lensectomía sin suturas a 25 gauge, los casos de persistencia vascular fetal y los cálculos que utilizo para las lentes intraoculares. Muchas gracias por invitarme, muy feliz en participar y felicitaciones a ustedes nuevamente. Muchas gracias, doctora Marcia Tartarella, por su exposición tan didáctica, sobre todo un trabajo que usted mismo ha elaborado con casos y ha publicado, ¿no?, en revistas internacionales. Voy a pasar a leerle las preguntas de los más de, bueno, casi 250 participantes que han escrito y han participado desde Argentina, Venezuela, Colombia y distintas partes de Perú. Una de las primeras preguntas es, dice, doctor Tartarella, en lactantes de 3 meses, al comparar su técnica de la vía pars plana versus la vía anterior que presentó en su trabajo, si a lo largo del tiempo ha encontrado algún resultado posquirúrgico, como por ejemplo, en cuál ha encontrado más defectos refractivos y en qué técnica ha encontrado más problemas del segmento posterior o anterior. En los lactantes, así tan temprano, 2, 3 meses, lo que se pasa es que en el método anterior tenemos 2 problemas. Uno es que hay más manipulación del iris y esto causa en muchos casos más inflamación intraocular con más fibrina y más opacificaciones en el eje visual. Otro problema es que en este grupo de niños, como siempre hacemos la vitrectomía, muchas veces hay vitreo que viene para la incisión en cámara interior. Entonces,
Bueno, si no tiene, si es la técnica que utiliza, hay que hacer otros procedures, otras técnicas para no permitir que el vidrio se venga hacia cámara anterior, ¿verdad? Y en este grupo que yo hago parsplicata, ya lo hicimos ahora en los niños que tienen 8, 10 años ya operados desde 2 meses. Hicimos un VM, un estudio con VM para ver cómo estaban las cicatrices o el vidrio y no hay problema ningún. No había problema, estaban todos bien con las incisiones vía parsplicata en este estudio que hicimos con VM. Gracias, doctora. Otra pregunta de la doctora Rojas. Doctora Marcia, ¿cuál es el mecanismo por el cual el ojo crece cuando la catarata no recibe un oportuno tratamiento? ¿Cuál es la teoría por la cual ese ojo se elonga o se miopiza? Bueno, se dice que el ojo que tiene menor visión va a se elongar más. Esto lo hicieron estudios en laboratorio, en animales, y nos parece que el ojo que recibe menos luz o que recibe una peor visión va a se elongar más. Una pregunta del doctor García. Doctora, en un niño en el cual se opera de catarata congénita y este es removido, o sea, para colocarle un lente intraocular, se le coloca un lente intraocular. Y pues supongo que el doctor está preguntando qué pasa si este niño se miopiza y el poder miópico es muy alto. ¿En cuánto tiempo usted recomienda hacer un recambio de lente intraocular o qué otra técnica realiza? Si es que quedó con mucha miopía, por ejemplo. Niseicone. Sí, yo he visto niños alrededor de 7 años con miopías, con lentes intraoculares y desafortunadamente bilateral y con miopías de menos 14. Así que el niño no era una niña, no podía ir al parque, no podía ir a la playa sin las gafas de miopía y tenía las lentes intraoculares. Así que era totalmente dependiente de las gafas. Ahí entonces estaba con 7 años y teníamos que tener una solución. En este caso, podemos hacer un cambio de la lente. En casos en que vemos que hay mucha fibrosis o no sabemos ahí cómo está, podríamos pensar en un pigback o en una lente adicional. Tenemos algunas en el mercado, estamos esperando que sean multifocales también, porque ahí ya son crianzas más grandes, mayores, ahí ya podríamos pensar en lentes multifocales, o mismo las lentes tipo Artisan, en que la ponemos a depender de la cámara anterior, poner lentes tipo Artisan en la iris. Lembrar que son niños, juegan, corren, son situaciones difíciles. Por esto soy a favor de tener los niños hipermétropes al inicio, cuando son bebés, para que no se queden tan, tan miopes a los 7, 8 años. En la pregunta de la doctora Elvira Beatriz, dice, doctora, ¿qué fórmulas para el cálculo de la biometría le han dado mejores resultados? Y si es que ustedes tienen alguna estandarizada. ¿Qué fórmulas? ¿HoferQ, SRKT? ¿Cuál es la que utiliza? ¿Haggis? Yo, para niños, lo que he leído en los artículos y lo que me funciona mejor, ya lo tengo estandarizado, es SRKT. Luego, doctor, aquí una pregunta.
cómo ha construido la tabla que nos ha proporcionado para disminuir el poder del lente intraocular, si lo ha hecho en forma, digamos, observacional, por qué le bajó 30% y no 40%, por ejemplo, a los niños de un año, porque, por ejemplo, nosotros en el instituto, muchas veces, si le corresponde un lente número 34, le ponemos un lente 24, o sea, quizás es más de un 30%, y hemos visto que quedaron con hipermetropías muchas veces de 6 o 7, pero al pasar de los años, esos niños que ya tienen 15 años son miopes de 7 y de 8 o de 9. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que a pesar de que dejamos a los niños hipermétromes al principio, se miopizan. Entonces, ¿será la presencia del lente? ¿Será las refracciones no muy exactas? ¿Deberíamos haber empezado pronto de repente con un multifocal porque el niño no puede tener una visión intermedia exacta? ¿Qué, con qué frecuencia hay que estar haciendo o refractarlos a estos niños para que estén, como se dice, en foco? Juan, tú eres increíble. Tú pregunta y responde al mismo tiempo. Perfecto. Es que tú sabes tanto más que yo y estamos en este grupo hace años, ¿verdad? Creo que las variables son muchas. Entonces, ¿por qué unos se tornan, mismo hipermétropes al inicio, se tornan tan miopes después? Hay muchos factores. Y yo peleo con glaucoma en estos niños. Yo creo que hay algunos que tienen la presión normal, pero el ojo cambia y crece como si fuera glaucoma, como si fuera, puede ser que la presión en algún momento está alta, ahí el ojo crece un poco más y ahí, entonces la presión se compensa. Entonces no sé si es por disminución de visión, si es por aumento de la presión intermitente, lo que son los factores que cambian en cada niño. Así que las variables son muchas. Pero, como dijo, yo he cambiado esta mi tabla desde el año 2000, la voy cambiando por experiencia, ¿verdad? Que tú tienes también. Entonces, sí, y además que cuando hice mi tesis, he estudiado muchísimo sobre el largo axial, sobre crecimiento ocular y todo eso. Entonces, de los 4 a los 2, a los 10 años, lo tengo bien cómo hacerlo. Pero antes de los 4 años, no he hecho este estudio así, controlado, estandarizado. Entonces, ahí es por observación, pero lo que percibí, sí, es que los niños estaban se poniendo más miopes. Entonces, empecé a aumentar el porcentaje. Entonces, estaba como 30, 20 y 10. Ahora lo pongo 30, o estaba como 30, 10 y 5. Ahora lo pongo 30, 20, 15 y 5. Porque veo que están ainda se tornando miopes. Y otra cosa es que como el cálculo que hago en los niños marcan a partir de los 4 años es por porcentaje, es por delta percentual, o sea, es por porcentaje sobre sí mismo. Tento utilizar toda mi tabla, es por porcentaje. Así que no digo, quiero que este niño tenga más 9, o quiero que este niño tenga más 7 o más 11. No, yo digo, yo quiero que tenga 30% a menos en la lente intraocular. Utilizo porcentaje. 30% a menos en una lente intraocular de 45 es diferente de que 30% en una lente intraocular en el primer biometría. La primera biometría, una lente intraocular de 30. Son cálculos diferentes. Entonces, y esto depende del largo
axial inicial de cada niño. Entonces, probablemente en un niño con el largo axial muy pequeño, va a tener una hipermetropía postquirúrgica con los cálculos que vamos a hacer, más grande que un niño que, bueno, un niño con 17.5 milímetros al nacimiento o a un mes de edad, a las 5 semanas, por ejemplo, es muy diferente de un niño con las mismas 5 semanas, pero es un niño más grande y ahí tiene como 19 en milímetros en largo axial. Los cálculos son totalmente diferentes. Y lo calculo sobre sí mismo, sobre el delta percentual o sobre el porcentaje que voy a disminuir en la biometría. Doctora, una pregunta de la doctora Velázquez. Doctora Marcia, en los glaucomas secundarios afáquicos versus los glaucomas pseudofáquicos, ¿ha encontrado usted alguna incidencia o diferencia en ambos grupos? Bueno, ya reveló que el glaucómico tenía una mayor chance, un mayor número de glaucomas secundarios do que los afáquicos. Pero esto va cambiando con los años. Entonces, por ahora, decimos que es la tasa de glaucoma secundario no parece que será la misma en los dos grupos, que varía de unos 5-7% hasta 30% en estos grupos de niños. Hay que poner esto en los consentimientos preoperatorios. Sí, la doctora Nancy Suárez pregunta, buenas noches, doctora. ¿Cuál es el tratamiento posquirúrgico que usted emplea en sus pacientes de operación? ¿Qué gotas usa? ¿Por cuánto tiempo las usa? Esa es la pregunta. Sí, las gotas con esteroides las uso a cada 2 horas entre los 5 primeros días y ahí lo voy bajando hasta un mes y después de un mes continúo ainda como 2 semanas con gotas de antiinflamatorios no hormonales, a depender obviamente de cada caso. Ya, muy bien. Usted habló de que en esta época de la digitalización, muchos de estos niños, por distintos mecanismos y sobre todo por este COVID que tenemos, si usted ha notado que estos niños, al estar más expuestos a las pantallas electrónicas, como usted mencionó, está encontrando más miopización en niños pseudofáquicos que en niños normales. Bueno, todavía tuve poco tiempo para analizar esto porque los niños no venían a la oficina también por el COVID. Empezaron a vivir desde septiembre. Todavía no he visto, no sé responder todavía. Creemos que puede haber un aumento, pero no lo sé. Lo que veo es que los bebés menores de un año, las mamás le dan el teléfono celular a la mano libremente todo el tiempo. Si el bebé empieza a llorar, tiene como 6 meses, ya le dan el celular para jugar. Sí. Y en los pacientes con persistencia primaria de vitrio, muchas veces cuando el ecografista no tiene mucho cuidado o pasa inadvertido, tenemos esas sorpresas que al momento de la cirugía podemos evidenciar estas persistencias de primarias de primer grado, segundo grado, ya en la cirugía. Y entonces a veces nos encontramos que está, ¿qué hacer en ese caso si no tenemos una diatermia? ¿Cómo es que cauterizaríamos ese flujo de sangre de este canal, ¿no? Bueno,
¿Me escucha? Sí. Esto se pasó hace 2 semanas. Lo que se pasó es que tenía un bebé de 2 meses. El grupo tenía este bebé de 2 meses con una ecografía, un ultrasonido normal en ambos ojos. Entonces lo pusieron a quirugía, una catarata parcial, medio que subcapsular posterior. Y al momento de la cirugía encontraron 4 cordones en un ojo y 3 cordones en el otro ojo, bien densos, bien, se veía rubros, se veía rojos, se veía con sangre dentro, porque la catarata era parcial, se podía ver ahí, el bebé estaba con dilatación, y estaba en el centro quirúrgico anestesiado. Y ahí, bueno, hay que decidir lo que, bueno, yo sé que en este caso suspendieron la cirugía para planearla mejor. Y es interesante porque el ultrasonido estaba normal. Ahí entonces hicieron un nuevo ultrasonido con eco Doppler en otra clínica y ahí estaba terrible. El ojo se veía, ahí en el otro ultrasonido se veía toda la diferencia. Pero bueno, vamos a pensar, ahí era un caso extremo. 4 cordones en un ojo, 3 en el otro. No sé el diagnóstico, no sé todavía si es un PFV o lo que era. Pero pensando, como tú me dijiste, un caso que es un PFV, eso ocurre. Porque mismo, ahí mismo con 4 cordones no lo vieron. 1 cordón muchas veces es difícil, a depender del equipo de ultrasonido, no sé. Mi consejo es, si está muy opaco el cristalino, como por ejemplo en la cirugía que demostré, teníamos una catarata total, ahí, bien densa, central. Ahí en este caso, si ve que tiene un cordón, no tiene la diatermía, no tiene el vitreojo, hace la aspiración del cristalino solo. No va a la cápsula posterior, no va al vitre. Cierre el ojo. Mira cómo te va a quedar en el posoperatorio, si hay visión o no, si el cordón todavía permanece en el eje visual. Déjalo lá y lo encamina al retinólogo. Es la mejor situación, porque si tiene una hemorragia, va a perder, probablemente las chances de perder el ojo son muy grandes. Otra una pregunta, ¿con qué facilidad en Brasil les colocan los lentes de contacto? Ustedes tienen lentes de contacto con, digamos, con diámetros pediátricos. ¿Quién es el que coloca los lentes de contacto? ¿Si lo hace una persona especial o la mamá aprende a colocar? ¿Y qué pasa cuando el niño comienza a hacer blefaroespasmo y ya se frota los ojos y los lentes de contacto se pierden? ¿En qué momento pasa del lente de contacto al implante secundario? Sí, yo utilizo tenemos en Brasil una fabricante brasileño que hace las lentes afáquicas pediátricas y son de buen material, diámetros pequeños, con curvaturas obvias para niños pequeños, así de 44, 47, 49, tienen las curvaturas preparadas para los lentes pediátricos afáquicos. ¿Cómo son? Por ejemplo, los utilizo son más 20, más 23. Entonces, yo digo, tienen un corpo, no son tan flaquitas, es fácil prenderla. Para las mamás es mejor así. Pero todavía es buena y tiene buena oxigenación. Los padres que ya utilizan lentes de contacto, ellos propios,
es muy más fácil. Porque dicen, ah, poner y sacar es fácil. Para los padres que nunca utilizaron en sí propios, se quedan más estresados. Yo los hago en mi consultorio yo misma. Tengo tengo nueve, porque tenemos tres diferentes teratometrías, curvas bases, así que tengo las nueve lentes en mi oficina y lo hago el test de ahí mismo y lo enseño a las mamás cómo hacerlo para poner ese cara. ¿Por qué? Porque estas lentes se ponen y se sacan todos los días, no se duermen. Las que tenemos en Brasil no indico para que durman con las lentes. Así que las indico mediodía. En los niños menores de un año, lo uso en mitad del día. La otra mitad les pongo ojos, las gafas. Y se usan bien, pero después de un año, de 1 a 2 años, es la peor, o a 2 a 3 años, es la peor edad. Ahí sí, se flotan, no quieren, ahí se torna la edad, la peor edad para ellos. Un poco mejor en niñas do que en niños, pero ahí cuando, ahí después de un año y medio, utilizan, empezamos, si no quieren más utilizar o no pueden o no dejan más las lentes de contacto, ahí iniciamos el uso de gafas por algunos meses y ahí hay que ver las indicaciones de las lentes intraoculares secundarias. Que yo prefiero después de 2 años. Perfecto. ¿Y la posibilidad de ponerles lentes de contacto multifocales? No tenemos. Para niños. Sí, solo. En Estados Unidos yo sé que tienen los optómetros, ellos lo hacen las multifocales, son ellos que hacen las adaptaciones, pero en Brasil no tenemos optometría, entonces hacemos nosotros mismos los oftalmólogos esta adaptación. Yo sé que en otros países de América Latina sí lo tienen los optometristas, entonces se va bien también. Perfecto. Ya, doctora, no sé si está el doctor Flores, si quiere, doctor Abel, algunas preguntas, doctora Beatriz, complementar algún comentario. Sí, primeramente para felicitar a la doctora Marcia por su magnífica presentación y agradecerle por haber compartido toda su experiencia y todos sus conocimientos científicos. Y quería hacerle dos preguntas. Vimos el video que utilizó un lente de 3 piezas. Prefiere utilizar siempre un lente plegable de 3 piezas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que quería hacerle es, ¿con qué frecuencia es que programa las refracciones en estos niños para el seguimiento postoperatorio? Hola, Abel. Buenas noches. Qué bueno verte ahí. Sí utilizo las lentes de 3 pies. En todos mis casos. Todavía las utilizo y son buenas. Las tengo, es lo que tengo que utilizar. Tanto en implantes primarios como secundarios, ¿cierto? Y me siento también más segura porque en el implante primario nunca sabemos también cómo va a estar el ojo. Bueno. Y tu segunda pregunta, sobre las refracciones. Sí, tengo, iba a utilizar en esta clase, pero sería mucha cosa. Tengo una tabla para cómo hacer las refracciones, está publicada en mi libro. Tengo el libro de Catarata Congénita, que ahora estoy trabajando en hacerlo la segunda edición en inglés. Puede ser en español también, quizás. Y ahí en esta tabla, en el primer año de vida, hay que hacerlo, intentar hacerlo a cada 2 o 3 meses, una nueva refracción. Y
seguirlo hasta los 18 meses, a cada 3 meses, después a cada 6 meses, después de los 18 meses de vida. Muchas gracias, doctora Marcia. Marcia, una pregunta. ¿Utilizas del lente monocular pasas a un bifocal o de frente de un monocular pasas a un multifocal? ¿Tú quieres decir si te entiendo? ¿Quieres del lente decir aéreo en los casos de las cataratas unilaterales? Unilaterales, sí. ¿Con pseudofaquia? Sí. Sí. Me pregunta sobre las gafas. Utilizo multifocales. Así es. ¿Listo? Sí. Los multifocales, los niños empezó a prescribir los multifocales, o las gafas multifocales para niños, después que ya caminan bien. O sea, a los 13 meses, 14 meses, empiezan a caminar. A los 18 meses ya caminan bien, la mayoría. Entonces, cuando ya caminan, como hace 2 meses, 3 meses que ya tienen seguridad para caminar, ahí entonces puedo iniciar el uso de lentes multifocales. O mismo, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctora Beatriz, no sé si está habilitado su audio. Bueno, solamente para agradecerle, Marcia, ya son las 9:34 hora de Perú, ya en Brasil son las 11, 11:30 de la noche. Muchísimas gracias por el placer de haberle escuchado, por la paciencia y la exposición de una persona que tiene pues un dominio sobre la catarata y publicaciones de libro. Esperemos que el libro llegue a Perú. Esperamos tenerte también en los siguientes congresos que vamos a hacer. Muchas gracias por tu participación. Y también para invitarlos el día de mañana, jueves 3, a una charla también muy, muy interesante de nistagmus infantil, y también de un médico experto en nistagmus, el doctor Mario Nájera, de la hermana República de México. Va a estar muy, muy interesante. Tuvimos la oportunidad de escucharlo en el CLADE, y bueno, nos gustó mucho la charla, y bueno, por eso es que lo hemos invitado. Va a estar de moderador la doctora Marita García, que ha sido su alumna. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, y a los amigos de otros países que también nos han seguido y de otros sitios de fuera de Lima. Muchísimas gracias por la participación. Muy amable. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Suceso. Ya. Ojalá nos vemos en vivo en otros congresos, en otros cursos. Muy amable. Gracias. Gracias, Marcia. Hasta luego.